Muy buenas tardes. Los tres museos les dan la bienvenida a esta transmisión y les agradecen su compañía. En esta ocasión, en coordinación con la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala, la Sociedad de Historia, Educación y Cultura de Tlaxcala, ACE, y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, ACE, nos complace presentar a ustedes el ciclo 5 siglos de presencia tlaxcalteca, con la conferencia Historia de la Conquista en Tlaxcala, a cargo de Edilberto Mendieta García, Antonio de Jesús Arellano Ordóñez y Luis Manuel Vázquez Morales. A continuación, me voy a permitir leerles una breve semblanza de los ponentes del día de hoy. Luis Manuel Vázquez Morales es investigador y docente con estudios en licenciatura y maestría en historia por la Universidad Autónoma Nacional de México. Es presidente de la Sociedad de Historia, Educación y Cultura de Tlaxcala, coordinador de Historia de la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado, y es coordinador del proyecto Memoria Histórica de Tlaxcala para la publicación de códices y fuentes históricos de Tlaxcala. También es colaborador de Noticonquista, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en el periódico Síntesis de Tlaxcala. Edilberto Mendieta García es maestrante en Desarrollo Pedagógico por la Universidad de Oriente en Puebla y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado cargos importantes en el Congreso del Estado de Tlaxcala, en el Consejo Nacional de Fomento Educativo de Tlaxcala, en el Instituto Zaragoza en Tepejitec, Tlaxcala, y en el Centro Académico de Capacitación en la Ciudad de México. Ha presentado ponencias y conferencias sobre educación e historia en diversas instituciones como la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Oriente, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de México, la Sociedad de Historia, Educación y Cultura de Tlaxcala, la Sociedad de Geografía, Historia y Estadística y Literatura de Tlaxcala y la Escuela Normal Urbana, licenciado Emilio Sánchez Piedras. Antonio de Jesús Arellano Ordóñez es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha participado en eventos académicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades del INAH en Puebla, de la Iglesia Metodista en México, del Museo Casa de Piedra de Apizaco en Tlaxcala, del Colegio Cultural Evolutivo de Tlaxcala y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, ACE. Cuenta con diferentes publicaciones como el libro titulado Memorias de una Iglesia y Catálogo del Archivo Histórico de la Iglesia Metodista de Apizaco en Tlaxcala. Actualmente colabora como investigador afiliado de la Dirección de Cultura, Turismo e Identidad Municipal del Ayuntamiento de Apizaco. Antes de comenzar, queremos pedirle al público que nos está viendo que nos ayuden contestando una sencilla encuesta. La pueden encontrar en el chat de esta publicación. Ahí al principio nos va a ayudar a darles un mejor servicio. Ahora sí, para comenzar, vamos a ceder la palabra al licenciado Óscar Tamés, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Adelante. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Muy contentos de este trabajo conjunto que realizamos con tres museos, con el Museo de Historia en el Estado de Nuevo León, con la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura de Tlaxcala, nuestros amigos, y por supuesto con la Sociedad de Historia, Educación y Cultura de Tlaxcala, instituciones con quienes nos hemos hermanado recientemente con trabajos. Y que no podemos hablar de la conquista sin hablar de Tlaxcala. No podemos hablar de ese pasaje que se ha estado rememorando durante esta etapa del 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán sin hablar de la participación como conquistadores del pueblo tlaxcalteca. Y yo lo centraría en un momento clave, cuando Hernán Cortés logra que los cuatro caciques, los cuatro señores, se bauticen al cristianismo para luego hacer un mitote, como dice los historiadores, entre ellos Diego Muñoz Camargo, y posteriormente de ahí platicar sobre cómo realizar la conquista a Tenochtitlán o a los mexicas en general. Yo lo dejaría hasta ahí. Porque al final de cuentas, Nuevo León somos una entidad hermanada con Tlaxcala. Lo hemos dicho en otros momentos, Bustamante, Guadalupe, Gualahuises, son municipios que tienen
verdadera raigambre, verdadero antecedente tlaxcalteca y por supuesto el resto de nuestra entidad en los momentos de la etapa colonial. Así es que muchas gracias, gracias Luis Manuel por esta participación, por este trabajo conjunto, gracias al maestro Edilberto Mendieta y un fraterno abrazo a Tlaxcala, a los hermanos de Tlaxcala y muy agradecido con tres museos por lograr este trabajo conjunto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un privilegio para las instancias que me toca representar en este evento, de las cuales hago el extenso agradecimiento hacia la institución cultural Tres Museos y a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia por el espacio que nos dan para poder compartir algunas impresiones históricas acerca de la participación de los tlaxcaltecas. En los últimos días se ha centrado tanto el discurso entre un maniqueísmo y diferentes vertientes históricas, historiográficas, políticas, pero todo centra o va en torno a la participación de los mexicas. Sí es cierto, era el grupo de más importancia en ese momento, el grupo que gozaba de una hegemonía política, económica y cultural, pero por otro lado también existían los señoríos importantes como Tlaxcala, Michoacán y otros de algunas regiones alejadas. En este sentido, para tratar de mostrar de una forma más amplia el proceso de la conquista, nos hemos dado a la tarea de preparar estas participaciones que nos permitan apreciar que más allá del discurso centralista, nacionalista de la conquista, existen otros grupos que también tuvieron una participación fundamental. Para no entrar en tanto detalle, he de mencionar que Hernán Cortés, en su alarde que hace en diciembre de 1520, menciona que cuenta con un ejército de aliados de más de 110 mil indios, guardando las debidas precauciones sobre las cantidades que manejan las fuentes históricas. Lo que importa de esta referencia es quiénes integran ese ejército de aliados. En primer lugar, pues los tlaxcaltecas. Después siguen los chalcas, huejotzingas, choluntecas, los totonacos y demás. Es importante mencionar que por cada región a la que participaba Hernán Cortés o incursionaba para conquistar, se adherían al ejército hispanoindígena. En este sentido, hay que retomar un punto importante y del que se mencionará más adelante, la alianza hispano-tlaxcalteca, que no va a repercutir únicamente al momento de la conquista, sino va a tener una proyección a futuro, una proyección para las conquistas a las regiones alejadas, hacia el sureste, para llegar hasta Guatemala, el Perú, y la pacificación que se llevó hacia el septentrión novohispano. Después, para hacer válida esa alianza y demás privilegios, pues se emprende una campaña de población hacia el norte. Ahora sí, los tlaxcaltecas, con un territorio ya pacificado, pueden emprender esta ardua labor de poblar el territorio norteño. Y es parte de lo que nos lleva a presentar este ciclo de conferencias. ¿De qué manera están participando los tlaxcaltecas en la fundación y conformación de los diferentes pueblos? Bustamante, Saltillo, es una lista enorme, pero eso sí hay que tomar en cuenta que la participación y presencia de los tlaxcaltecas ha sido fundamental para la conformación de la sociedad actual.
En este sentido, y para entender el vasto proceso de la conquista, hemos de retomar algunos puntos importantes que la historiografía centralista y o nacionalista han dejado a un lado. En este sentido, cedo la palabra al historiador tlaxcalteca Edilberto Mendieta García, que nos platicará sobre la participación de los otomíes, un grupo también fundamental en la conquista, un grupo belicoso, un grupo que le supo hacer frente a los españoles, pero que desafortunadamente son pocas las noticias históricas que nos aporten información sobre este grupo fundamental. Adelante, Edilberto, si nos haces el favor. Muchas gracias y un saludo a todos. La oportunidad que nos brinda Tres Museos a la Sociedad de Historia Neoleonesa por esta apertura, por esta gran, gran sala que nos permite para dialogar con la historia desde Tlaxcala, para los diversos confines que alguna vez la Nueva España vino a estructurar. Pues como ya se adelantó brevemente, el mundo tlaxcalteca generalmente que no debería, pero se sobreentiende que eran grupos nahuas. Generalmente eran los clásicos cuatro señoríos que nos ha recitado varias veces la historiografía tradicional desde Diego Muñoz Camargo, pero en este englobamiento de grupos tlaxcaltecas o de los tlaxcaltecas, encontramos también otros grupos étnicos de diversa índole. Hay desde poblaciones venidas desde la Mixteca y Oaxaca, que posiblemente se asentaron en toda la zona sur. Tenemos presencia de grupos otomianos de diversos lugares, algunos venidos desde Mexitlán, otros venidos desde el Estado de México, otros huyendo de un sitio muy mítico como a manera de un chicomostro que viene narrado en el Códice Huamantla. Pero de una u otra forma, Tlaxcala es un gran abanico de poblaciones, de pueblos, que se fueron identificando poco a poco. Quiero aclarar lo siguiente. Primero, voy a hablar algunas generalidades sobre Tlaxcala. Nos centraremos en el grupo étnico de los otomíes, pero en específico de un señorío que denominamos Tecoatl. Voy a compartir una presentación. Generalmente entendemos que el grupo otomí que se asentó en el estado de Tlaxcala era un grupo muy homogéneo. Sin embargo, tenemos que entender que no era un grupo otomí como tal compacto, sino eran diversas poblaciones que se asentaron a lo largo de la periferia de Tlaxcala. Estamos hablando desde el occidente, la parte norte y el oriente de la actual entidad tlaxcalteca. En este caso, voy a platicar brevemente sobre un señorío que se ha denominado entre las fuentes históricas Tecoatl, que se encontrará o se localizará específicamente en el noroeste del estado. Para el siglo XV, y finales del siglo XV y principios del siglo XVI, lo que se conocería como el estado de Tlaxcala albergó los siguientes grupos étnicos y señoríos. En verde podemos ver los grupos nahuas o pueblos de origen náhuatl que básicamente están representados por los cuatro señoríos que la historiografía de Diego Muñoz Camargo ha repetido en la sociedad. Pero sería injusto no reconocer otras comunidades de habla náhuatl o el antiguo mexicano, como suele decirse, que también se unieron a esta gran masa de pueblos. Tendríamos desde Coahuismatla, Topoyanco, Tepeyanco o Tetlatlauca, que también eran importantes. Incluso Bernal Díaz del Castillo en algún momento va a mencionar a Topoyanco, el señor de Topoyanco, durante estas conferencias entre la paz y la guerra que van a tener en el siglo XVI, en 1519. Pero también encontramos población de origen otomí, venida de diversos lugares, como mencionaba minutos atrás. Podría haber venido de zonas del Estado de México, Mexitlán, venido de la zona del riñón otomí del Estado de México, pero
que de una u otra forma o ya eran habitantes antiguos, que eso sería remontarnos desde periodos desde el clásico, o vienen huyendo de esta expansión que en la cuenca de México se viene dando desde el siglo XIV, con los tepanecas en la época de Tezozómoc, o con los mexicas después de 1428, cuando se funda la Triple Alianza y se empieza a hacer este hegemonía entre Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlan. Estos grupos indígenas, otomíes, van migrando lentamente y van buscando en Tlaxcala asentarse, pero Tlaxcala ya tenía una organización previa. Ya había al menos, históricamente se pueden detectar cuatro señoríos, yo puedo plantear un quinto, que podríamos mencionar Hueyotlipan, mencionado por Cortés y por otras fuentes, cuando son recibidos después de la trágica Noche Triste, ahora que le quieren llamar la Noche de la Victoria. Tlilioquitepec, un señorío que resiste el embate mexica en la época de Axayácatl en una guerra florida disfrazada. Atlancatepec, que se encuentra también en la zona norte del estado de Tlaxcala. Tecoac, que estará de gris en este mapa que pueden ver, que es el que más he centrado mis estudios, que es el señorío que va a recibir Hernán Cortés en el siglo XVI, y tentativamente, por algunos estudios previos que voy realizando, algunos descubrimientos, el posible señorío de Xalasco, que vamos a dejarlo en ese momento como tentativo. Como podrán ver, el señorío de Coac tenía una extensión considerable dentro del territorio tlaxcalteca, estaba colindando con el municipio, actual municipio poblano de Iztacamaxitlán, que incluso algunas poblaciones, según la descripción de la provincia y ciudad de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, menciona como es Xiliyucan, donde será recibido, según este documento, el conquistador Hernán Cortés, y muy cerca de una población que tiene un nombre muy significativo, Tlaxcalancingo, que es una población relativamente reciente. Al occidente estará limitado por los cerros de Quimicho y San Pedro, que son sitios arqueológicos muy importantes ubicados desde el periodo preclásico. Al oriente lo vamos a encontrar con la sierra de la Caldera, Tlaxco-Huamantla, y el río Caldera, que es bellísimo, se lo recomiendo, todo es un sitio muy, muy virgen. Todavía podemos encontrar zonas donde el ser humano no ha tocado, la contaminación no ha pegado. Y en la parte occidental del municipio de Alzayanca, y por último, las riberas del río Tecoac en el sur, en el actual municipio huamantleco. Este señorío de Tecoac es una mezcla de calpulis, saltepes y tecutin, que en algún momento, desde el siglo XIII, que ya se han encontrado algunos asentamientos en esa región de tipo postclásico, hasta los albores de la llegada de Hernán Cortés, se fueron desarrollando múltiples comunidades. Podemos encontrar desde periodos muy antiguos, en el cerro de Quimicho, una población teotihuacana que se fue transformando con Xalpatlahuaya hasta formar el Quimichocan, que será mencionado en algún momento por las fuentes con Fray Toribio de Benavente. Pero esta comunión de pueblos no fue sencilla, pero se fueron estructurando estos calpulis, estos altepes, para formar Tecoac. Y en algún momento, las fuentes escritas, como decía bien el historiador Luis Manuel Vázquez, que no han sido sencillas, no han dado muchas noticias de este grupo étnico, apenas si tenemos el nombre de un gobernante nahuatlizado, no tenemos el nombre en lengua otomí, pero sí lo tenemos nahuatlizado, Topak Xochitl. Estas aldeas tuvieron una economía de subsistencia, básicamente desde la agricultura que conocemos de este periodo del postclásico, con el bastón plantador, sembrando la triada, que sería trigo, maíz, frijol y calabaza, también algo de chile, y también la recolección de algunos frutos, como el capulín, los tejocotes, la cacería de algunos animales. Sobre todo esa zona es muy rica en fauna, todavía, aunque la mano del hombre ya ha exterminado algunas especies. Pero estos señoríos, como Tecoac, sería un señorío confederado como Tlaxcala, que un grupo de pueblos se unen, tienen un gobierno más o menos relativamente común para la política internacional, llamémoslo así, pero para la política local cada comunidad tiene su propia organización. Sin embargo, vamos a ahondar y un poquito más adelante
el concepto de provincia estratégica. Tlaxcala, en algún momento, estos señoríos otomíes los va a jalar a su órbita y los va a tener, sobre todo en la zona norte y occidente, como defensas para poder resistir los embates del Xcatlatoloyan o la expansión mexica. Y estos señoríos, Tecoaca, Tlacatepec, Yotlipan y Xalasco, van a ser, entre comillas, una relación un poco difícil, pero necesaria, de ganar-ganar. Pues yo defiendo esta parte, te cubro a tus espaldas, o tlaxcaltecas nahuas, o teotihuacanas, pero permíteme tener cierta autonomía, conservaré parte de mi gobierno, pero en algunas cuestiones de política internacional voy a estar contigo. Entonces, este concepto de provincias estratégicas ya lo ha trabajado la historiadora Isabel Bueno Bravo, en donde algunas provincias, esto está más enfocado a los mexicas, pero puede adaptarse al mundo tlaxcalteca. Entre los mexicas, las provincias tributarias y las estratégicas, la gran diferencia estriba en la cantidad de tributo y el momento que se estriba y qué se da. Generalmente las provincias tributarias tienen que rendir en ciertos días del calendario una gran cantidad de artículos de lujo o de subsistencia que se van a entregar a los grandes poseedores que son los mexicas y los texcocanos, los tlacopanecas. Pero la provincia estratégica tiene la ventaja de no tributar tanto, pero sí tiene la obligación de entregar material bélico, guerreros, pertrechos, como dirían los españoles, para poder sobrevivir en un momento crucial que sea la guerra. Entonces, Tlaxcala también tuvo sus provincias estratégicas, sobre todo con Hueyotlipan, Tlilquitepec, Atlancatepec y Tecoac. Tlilquitepec no llega a ser una provincia estratégica, llega a ser un pueblo más independiente, pero que de una u otra forma tiene que unirse a Tlaxcala y tener una muy buena vecindad internacional, por lo mismo de que los mexicas son un enemigo muy peligroso. En algún momento mencioné que Axayácatl intentó conquistar con una guerra florida disfrazada a Tlilquitepec y tienen que sobrevivir a ese embate brutal con una desigualdad de armas y de hombres. Entonces, Tecoac será una mezcla de señoríos de algunos muy antiguos como la zona de Quimicho, del Cerro de Quimicho, pueblos muy, que ya tienen una gran tradición de asentamientos ahí o en San Pedro, que incluso también será un observatorio militar. Otros se van fundando recientemente, incluso destaco el caso de Cortesco. Cortesco es un pueblito que uno lo ve y le diría, pues, ¿qué tiene aquí? Nada. Pero el nombre lo dice mucho. Cortesco, el lugar de Cortés, donde sospechamos que Cortés, después de una refriega que voy a describir más adelante, ahí se asentó. Entonces, Tecoac, este señorío otomí, junta varias comunidades pequeñas, rancherías, algunas dispersas, llega a tener un gobierno centralizado con Sopaxochú a finales del siglo XV, principios del XVI, y es una provincia estratégica para Tlaxcala. Le oferta hombres, le oferta material de combate, pero le permite cierta independencia. Y, por último, este señorío de Tlaxcala, de Tecoac, pues va incluso va a ser llamado por los mexicas para poder ir a los grandes eventos. En los Moctezuma, Ahuizot, en algún momento va a traer a estos señores de manera disfrazada, y eso de ahí estriba la importancia de este señorío. Cuando se da la conquista, los señores de Tlaxcala están en un debate de qué vamos a hacer cuando llegan los españoles. Llegan en septiembre de 1519. Es muy clásico la referencia que se nos da por Francisco Cervantes Salazar, que imagina unos diálogos en donde los señores tlaxcaltecas dicen, bueno, ¿qué hacemos? Luego, mandemos a los otomíes. Si los vencen, diremos que es la gloria de Tlaxcala la triunfante. Si son derrotados, diremos que ellos lo hicieron. Por eso se da ese primer encuentro, ese primer encuentro bélico entre la sierra que es de Tlaxco, Caldera, Huamantla. Es muy difícil el camino. El combate, como nos lo describen los cronistas, es muy, muy complicado, pero logran sobrevivir este primer embate. Incluso se habla de que atraviesan esta famosa muralla que divide Tlaxcala de los vecinos sometidos por los pueblos mexicas en el norte. Incluso Moctezuma en algún momento, nos informa Durán, manda a decir a Topachosú, recíbelos, pero Topachosú va a decir, ¿somos acaso vasallos de los dioses que vienen? Y Moctezuma ni es mi voluntad recibirlos en mi ciudad, ni darles cosa alguna. Esto da una idea de cómo este señorío tecuaqueño, otomiano,
está todavía leal a Tlaxcala porque le conviene, es la forma que puede sobrevivir ante esta situación. Sin embargo, como mencionaba, que es una provincia estratégica, se enfrenta, después de pasar por el Iñocan, a los españoles. Ese primer encuentro del 1 de septiembre de 1519. Cortés manda una caballería que explora, viene la infantería atrás, algunos vienen sufriendo con la artillería, y se encuentran a entre 3 y 30 hombres otomíes ataviados. Las fuentes discrepan un poquito en el número de los primeros que localizan, y ahí se prepara un ardito, una emboscada. Los caballos asedian, atacan, y de una u otra forma logran hacer el ataque y articular la defensa en contra de la intromisión de los mexicas. Después, esta emboscada termina con un ataque de 3.000 indígenas que rodean a Cortés, y la caballería y la infantería tienen que resolver arduamente el trabajo. Y esto genera que se dé un pequeño enfrentamiento, pero de una u otra forma los españoles logran ganar, pero los otomíes logran captar cómo pelean los rivales. Al final de este primer encuentro, Cortés se va a quedar en un sitio que yo propongo por un trabajo que hizo Fernando Anaya Monroy en Cortesco. Con la descripción que hace Bernal Díaz del Castillo es que se quedan cerca de un río y ahí comen perrillos y alimentos. Cortesco está cerca del río Candelaria y es actualmente, en náhuatl se diría, el lugar de Cortés. Es muy significativo el nombre. Después de ahí, los otomíes se repliegan y van a apoyar militarmente a Xicoténcatl y al grupo de nahuas que vienen, y hasta huejotzincas, que van a dar la gran batalla de Tecuaxingo, donde se va a dar la primera batalla campal. La segunda será Otumba, en donde las indígenas y españoles van a probar sus armas frente a frente. Esa sería la participación de los otomíes. Pareciera que la historia, y es lo que decía el historiador Luis Manuel Vázquez, pareciera que la historia en este momento deja en el olvido a los otomíes, pero tenemos breves referencias de la participación. Incluso Cristóbal del Castillo menciona que los Tlilquitepecas, un pueblo otomí del norte de Tlaxcala, combatió al lado de los tlaxcaltecas en la famosa Noche Triste. Es muy factible que haya o que hubo guerreros otomianos en las grandes batallas que los tlaxcaltecas dieron después de que Cortés regresa y es recibido en Hueyotlipan, la toma en Tepeaca, el sitio de Tenochtitlán, y que como Cortés exigía cada día a los señores tlaxcaltecas, mándenme hombres, porque esta contienda no tiene por el momento fin, pues muchos hombres fueron trasladados desde Tlaxcala a la Cuenca de México a combatir, y es sin duda factible que otomí hayan llegado a Tlaxcala. Con esto cerraría mi participación. Agradezco mucho la atención y que tengan muy buena tarde. Es cuanto. Muchas gracias, Edilberto. Con lo que nos está comentando, nos queda claro que en Tlaxcala existía toda una organización política que era conformada no únicamente por los cuatro señoríos que comúnmente se han mencionado en las fuentes históricas, sino que nos habla de una organización más allá de la tradición nahua. Los otomíes que se establecen en el territorio tlaxcalteca desde el siglo XIII y siglo XIV, pues van a ser quienes van a medir las fuerzas del ejército comandado por Hernán Cortés. ¿Esto qué nos da a entender? Que más allá de los cuatro señoríos o incluso de los cinco que se han mencionado en las fuentes históricas, existen otros grupos que también conforman toda esta, si se me permite el término, Confederación Tlaxcalteca. En este sentido, vamos a darle la palabra al historiador Antonio de Jesús Arellano Ordóñez para que nos comente sobre la forma en que resistió uno de los señoríos más importantes al momento de la llegada de los españoles
a territorio tlaxcalteca. Él nos va a presentar sobre la participación y la resistencia que hubo en Tizatlán. Antes de dar la palabra, quiero comentar que se atenderán a las preguntas y comentarios después de la participación de los tres ponentes mediante el chat de nuestra transmisión. Adelante, Antonio, por favor, si nos haces el honor. Bueno, sí, creo que sí nos escuchamos. Un saludo a todos. Vamos a compartir la pantalla con todos ustedes para lo que hemos preparado. Y bueno, pues un saludo a todos, a los ponentes, ¿verdad? Mi estimado Luis, que nos hizo la atenta invitación, al maestro Gilberto y también a Oscar Tames, muchas gracias por acompañarnos, y a todo el equipo del staff de tres museos. Es un honor, un gusto, y pues gracias a las bondades ahora de la web, de internet, pues estamos conectados en diferentes latitudes de Tlaxcala y por supuesto con la hermana república de Monterrey, ¿verdad? Que también pues nos liga a todo un pasado histórico. Bueno, ya nos presentaron, gracias por esa práctica y amena presentación. No, como tal hay que aclarar, no soy especialista en el tema del periodo prehispánico, ni tampoco del proceso de conquista, y aunque hemos trabajado bastante a los grupos protestantes en el siglo XIX, nuestra especialidad va en otra tonalidad, porque el trabajo de tesis es sobre los usos y el aprovechamiento del agua en la cuenca baja de Apizaco, pues en el Porfiriato, y pero a pesar de ello, los resultados de esta investigación que habremos de presentar, pues surgen a raíz de inquietudes, ¿verdad? De cuestionamientos cuando estaban en su mejor auge los festejos del 500 años de lo que se llamó en la parte oficial el encuentro de dos culturas. Bueno, decíamos, ¿acaso será que pues el territorio de Apizaco no está inserto en este proceso? Y bueno, vaya sorpresas que nos dio pues los resultados de la investigación, que bueno, desde luego hay que decirlo, ¿no? Como historiadores sabemos que pues estamos siempre abiertos a que el conocimiento histórico se siga puliendo, se siga ampliando, pues para que tengamos siempre lo más apegado, ¿no? A la verdad, recordando a Adam Schaff en su obra de Historia y Verdad, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar un poco de la resistencia indígena, pues ante la invasión de los extraños, ¿no? Porque, pues recordemos que, de acuerdo a la visión indígena, pues todavía se cuestiona mucho qué son, quiénes son, a qué vienen, ¿no? Recordemos también la apreciación que tienen ellos de pensar que el caballo y el ser humano, pues el jinete son una sola bestia. Y bueno, aquí tenemos en esta portada, que es una parte, ¿verdad?, de lo que se presenta en Palacio de Gobierno, en los murales de Xochitlotzin, pues cuando se decapita a la yegua de Pedro de Morón. Es un momento, pues yo creo que coyuntural, ¿no? Para el caso de tanto la visión de los hispanos, de los peninsulares, como de los tlaxcaltecas, ¿no? Porque recordemos que se dice que esta yegua pues se iba a llevar a todos los pueblos de Tlaxcala para comprobar que pues que también morían y que no eran una bestia, ¿no? Que no eran teutlis, que no eran pues dioses, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la resistencia indígena en el caso de Tlaxcala durante el proceso de la conquista en 1519. Hablamos de resistencia indígena, pues igual acompañado a lo que nos decía nuestro el maestro Edilberto,
no olvidar la participación otomí dentro de este proceso de las batallas que ocurrieron en territorio de Tlaxcala. Bueno, decir que Tlaxcala, ¿verdad?, desde el siglo XIX, pues fue señalada, o más bien vamos a ver qué cosas nos van moviendo esta investigación. Tlaxcala desde el siglo XIX fue señalada como traidora de la República Mexicana, tras el discurso que se exponía como aliada de Cortés durante la conquista de México Tenochtitlán, que bueno, y en este año se conmemoraron más bien los 500 años de la caída de Tenochtitlán, de México Tenochtitlán. Otro punto, la oposición anexionista a Tlaxcala durante los siglos XVIII al XIX, ¿no? La oposición de Tlaxcala contra la independencia de la Nueva España, pues son lo que van dándole más soporte a este discurso, ¿no? De la Tlaxcala traidora, y que pues también nos trae a la memoria el discurso de Benito Juárez el 16 de septiembre de 1840, cuando habla de los traidores tlaxcaltecas, ¿no? Otro punto, en 1519, Tlaxcala pues era un pueblo independiente de México Tenochtitlán, incluso puesto enemigo, ¿no? No estaba integrado dentro de lo que podríamos entender como este imperio. Y bueno, tras la incursión de Cortés al territorio de Tlaxcala, hay que aclarar, y bueno, la investigación nos dota o nos da soporte para decir que pues Cortés no fue bien recibido por los habitantes de Tlaxcala, porque siempre, bueno, en la historia, en el discurso tradicional, pues escuchamos o leemos que parece que el primero 2 de septiembre de 1519 Cortés entró a Tlaxcala y lo recibieron pues coloquialmente, con los manteles largos, y no fue así. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Cortés se ve sitiado y enfrentado a constantes combates en Tlaxcala, poco menos de 21 días, y poco menos porque vamos a ver por qué es menos de 21 días. Si bien llega el primero de septiembre y el 23 ya es el famoso evento del pacto de paz y de amistad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la ruta de Cortés y otras rutas de Cortés en la arqueología mexicana. Recuerdo a Bernardo García Martínez, en 1521, y en México y en el mundo, en Relatos e Historias de México, de Luisa Salmerón. Vamos a observar estos trabajos que igual lo habíamos revisado. Y bueno, la travesía de Cortés por Tlaxcala fue lineal, progresiva y armónica. Bueno, pues vamos a darnos cuenta que no lo fue así. Aquí nada más vamos a observar pues rutas que durante muchos años pues se ha imperado o que se ha mostrado de manera pues como oficial, ¿no? Y parece que aquí vemos un punto, ¿no? Con Iztacamaxtitlán, Atotonilco, Zompantzingo y Tizatlán. Y parece que así fue muy armónica la entrada de Cortés a Tlaxcala, y sin problemas, ¿no? Aquí hay otra, ¿no? También que nos manda directo de Iztacamaxtitlán a Zompantzingo. Y aquí vemos otra, ¿no? Y lo que podemos rescatar o observar de estas rutas que se trazaron, pues repito, parece así a primera vista, a simple vista, que pues a Cortés no le costó nada incursionar a Tlaxcala y que los tlaxcaltecas en primer momento fueron sus amigos. Pero nos topamos con la propuesta de Andrés Angulo Ramírez, historiador tlaxcalteca, hace una obra llamada Historia de Tlaxcala en el siglo pasado, allá por la década de los 40, anda pues explorando, ¿verdad? Anda recopilando datos. No fue historiador de profesión, él es egresado del Instituto Normalista, Instituto Mexicano Metodista, de la ciudad de Puebla, y bueno, ahí se forma como profesor. Tiene estudios en medicina homeopática, y bueno, es una persona que tiene mucho conocimiento de la historia de Tlaxcala, incluso pues logra influenciar a Desiderio Hernández Xochitiotzin, ¿no? De este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, él genera una propuesta que es la que estamos viendo. Se encuentra pues resguardado en la biblioteca que lleva su nombre, del Museo Regional del INAH en Tlaxcala.
Y bueno, me llamó la atención esta misma propuesta acompañada con otra que circula en la red, que de Julio César, su página Caminos Antiguos de Tlaxcala. Y bueno, me llamó la atención porque rompe con las primeras propuestas que habíamos observado y presenta varios momentos coyunturales desde luego. Y lo que también me llamó mucho la atención al leer y al observar este mapa, lo encontré después de haber leído la propuesta de Andrés Angulo. Cuando vi el mapa, pues fue algo sorprendente y maravilloso para mí porque me fue más práctico generar la ruta. Pues fue ver inserto ahí señorío bastante grande, bueno, un altépetl bastante grande que después se integra a Tizatlán y que, bueno, ya tiene presencia en estas tierras desde el 650 de nuestra era, que es Tezcalac, lo podemos ver aquí, ¿no? Antes de la laguna de Atotonilco, bueno, del manantial de Atotonilco, que después desemboca en la laguna de Tequixquiatl y, bueno, escurre hacia el río Apizaco, ¿no? Entonces, pues fue bastante bueno para mí encontrar el mapa y dije, bueno, ¿qué hace Tezcalac ahí, no? ¿Qué hace ahí? Vemos ya Tecuaxcinco, de lo que se hablaba en la ponencia anterior, ¿no? Que es la primera batalla, pero no voy a hablar ahorita de las batallas, sino que más bien quiero que hagamos un reconocimiento del terreno, ¿no? Y bueno, de lo que nos llamó la atención para hacer esta investigación. En Tezcalac hay importantes descubrimientos arqueológicos que, bueno, no están abiertos al público, hay que decirlo, pero que sería a partir de lo que hemos recogido en esta investigación un buen soporte, una buena justificación para abrirlo al público. Bueno, aquí otro de los elementos, y alguna vez que presentamos, que también una convocatoria que hizo el buen amigo Luis, platicaba yo con otro investigador que ha igual buscado reconstruir la ruta de Cortés. Algo sí me queda claro, de acuerdo a lo que Peter Rez hace sobre un trabajo que hace sobre el camino de México a Veracruz, que pues no vamos a tener a lo mejor la ruta exacta, ¿no? Desde luego, y que también algo que sirvió de manera teórica para analizar estas rutas es que pues en la búsqueda vamos a encontrar que a lo largo del tiempo los caminos nunca han sido iguales, tienen toda una serie de alteraciones y esa es una advertencia muy buena porque a veces tenemos esa idea, ¿no? Es que este era el camino antiguo de los abuelos, pero ese camino antiguo a lo largo de los siglos ha cambiado muchísimo. Entonces, aquí esa es una de las pruebas que tenemos de que la ruta de Cortés, por la que fue llevado por los empualtecas, pues no es la misma que la que nos habían presentado en la producción historiográfica, ¿no? Entonces, hablaba yo con este amigo, cronista de Iztacamaxtitlán, y él me decía, me hablaba sobre su propuesta, que su propuesta va más que nada apegada a la ruta comercial teotihuacana, que yo también ahí me había yo pegado esa propuesta, y que me llamó la atención ver Tezcalac, ver en la ruta de la propuesta del el camino teotihuacano, pues ver ahí que cruza en cercanías del territorio de lo que hoy es el municipio de Apizaco, principalmente en Tezcalac, y entonces me hacía la sugerencia, ¿no?, de que, bueno, él se basó en que los caminos comerciales mesoamericanos pues iban casi caminando a la par de los ríos, y aquí vemos el río de Iztacamaxtitlán, y ya después vemos aquí otro río que es el que va hacia Apizaco, y bueno, pues cruza también, o sea, pasa por Tezcalac. Este es un mapa de 1882 y pues de acuerdo a lo que igual revisamos en el trabajo de tesis, es que muchos de los escurrimientos, como ha bajado, ¿no?, los niveles de filtración, pues ya muchos ríos ya no están al descubierto. Por ejemplo, esta parte
del río que va hacia Pisaco, ya no lo encontramos del todo, solamente en algunas partes, ¿no? Entonces, es lamentable. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, con todo esto, cuestionarnos, ¿fue bienvenido Cortés en Tlaxcala? Pues no, aquí vemos el recibimiento de Cortés en Tlaxcala, de Fray Diego de Durán, de Historia de las Indias, que podemos ver de la repografía de Marco Antonio Pacheco Raíces, que parece, ¿no? Aquí está el glifo de Tlaxcala, y bueno, se ve que fue muy bien recibido, pues bueno, la realidad fue otra, ¿no? De los escritos que revisamos, pues ustedes ya conocen algunos, y bueno, ahora sí vamos a entrar a la resistencia indígena, ¿no? Aquí el trabajo de Xochitlioxin hace una interpretación, ¿no?, de esas resistencias, y aquí nos está presentando la batalla de Tecuaxinco, ¿no?, que Diego Muñoz Camargo confunde a Tecuaxinco de Tehuaxinco, que son dos muy distintos. En el primero, pues es de la batalla del primero de septiembre de 1519, y el segundo es la del 2 de septiembre. Me llama mucho la atención la del 2, porque le pide a un militar que escriba y que tome testimonio de ello. Ahora la imagen que estamos observando, pues, es una representación de la de la batalla de Tecuaxinco, que es donde matan a la yegua de Pedro de Morón, y donde Cortés dice que va a posicionarse a la cima de una colina. Díaz del Castillo dice que hay unos cúes, ¿no? Pues prácticamente es un templo prehispánico, y ahí van a asentar el real de Cortés. Aquí hay una representación en el pueblo de Guadalupe Texcalac, que igual aclarar que antes de tener este nombre se llamaba Santa María Tehuaxinco o Tehuacacingo, incluso aparece en una cédula real de 1585, cuando el rey de España manda a repoblar, dice, un monasterio que existe en ese lugar, en Santa María Texcalac y en San Martín Xaltocan. Aquí vemos otra imagen de lo que es Tehuaxinco, y fue el real de Cortés, que la investigación nos permitió encontrar y ubicar el lugar, que muy bueno sería abrirlo al público. Esta es una de las vistas que seguramente tuvo Cortés para tener bien ubicado a su enemigo, que bueno, pues era Xicoténcatl, Axayacatzin, Chichimecateucli y demás personajes. ¿Y qué observamos ahí? Bueno, de nuestro lado izquierdo, ese pequeño piquito, es lo que le dicen el cerro de Chichimecateucli, donde estuvo la cabecera de Tzompantzingo. Decir que Tehuaxinco fue parte del señorío de Tzompantzingo, y del lado derecho el cerro de Aguashuastepec, ¿no? Aquí en esta gráfica lo que hicimos fue tratar de ubicar más o menos, de acuerdo al relato, pues de qué días nos está hablando Cortés, porque sí es bastante complicado, ¿no? Entonces, esta es la de Cortés y esta es la de Díaz del Castillo. Bueno, hablábamos de la batalla en Tecuaxinco. Ya nos hablaba el maestro Edilberto, que caminan hacia el sur. Vamos a regresar a esta imagen para que podamos ubicarnos un poquito. Sí. Bueno, por aquí más o menos suscita, de acuerdo a la propuesta de Andrés Angulo, suscita la primera batalla, el primero de septiembre, contra el ejército otomí de Tehuaxinco, de Tecuaxinco, perdón, me estoy confundiendo yo igual. Y más abajo, por aquí está la presa de Teometitla, o bueno, ahora presa, antes laguna, donde, bueno, también se considera que fue donde descansó Cortés, se alimentó, y asesinan un otomí, de proproporciones, ¿no? Gordito, obeso, y usan su manteca para curarse. Y aquí más adelante dice que caminan un poco más de 2 leguas, dice Díaz del Castillo, en donde se encuentran al ejército de Xicoténcatl Axayacatzin el 2 de septiembre de 1519, donde suscita la batalla. Y bueno, se hizo una representación interesante en la serie de Hernán, como que ahí es de los pocos aciertos que tiene la serie. Y bueno, recordemos que pues se repliega el ejército de Xicoténcatl,
Y ahí es donde asienta Cortés su real. Entonces ya ubicamos esos espacios. Actualmente donde está el real, repito, es Guadalupe Tezcalac. Y bueno, me quedo más con la de Díaz del Castillo. Ya vamos concretando, vamos culminando. El 2 de septiembre, bueno, ya decíamos que fue la batalla de Tehuacinco y ahí asienta su real. Ya el 3 de septiembre, pues parece que las cosas están muy tranquilas. El 5, Cortés camina más o menos de medio cuarto de legua y se enfrenta con Chichimecatéucli, con el hijo de Chichimecatéucli y con Xicoténcatl. Después del 6 de septiembre vuelven los mensajeros que había enviado Cortés desde Iztacamastitlán hacia la República de, bueno, hacia el Tlaltocayo de Tlaxcala, llegan al real ahí en Tehuacinco. El 9, pues dice que sale Cortés, emprende un viaje a Zompantepec. Por eso aquí, pues Díaz del Castillo es muy claro en decir que tanto Tehuacinco como Tehuacinco y Zompantepec son tres pueblos muy diferentes. De hecho, dice Díaz del Castillo que Zompantepec es un pueblo más grande que en el que se encuentra, ¿no? Y bueno, ahí lo reciben, dice Díaz del Castillo, unos papas, bueno, pues unos sacerdotes tlaxcaltecas, ¿no? Y de hecho dicen que lleva fiebre Cortés y lo curan en un arroyo. Pues yo me imagino que es en la cascada de hoy San Diego Patlaguaya. Algunos le dicen la cascada de Sautla, no sé si sea la misma, pero pues es una cascada muy, muy bella. También en ese relato ya no hay mucha fecha, pero sí parece ser que en ese día 17 tlaxcaltecas son aprendidos, ¿no? De los que mandan pues dar como mensaje de paz los tlaxcaltecas, pero Cortés lo interpreta como una tentativa, ¿no? Para como una prueba que mandan los tlaxcaltecas y no les tiene confianza para nada. Y bueno, a ellos les corta las manos, ¿no? Los cuatro principales de Tlaxcala salen en su viaje hacia el Real de Cortés en Tehuacinco. Xicoténcatl también, pues es obligado a ir en representación de los caciques y prácticamente pedir disculpas, ¿no? Y va a pedir la paz con Cortés. También Maxixcatzin, Xicoténcatl Huehue, Tlahuexolotzin, Chichimecatéucli y Tepanécatl, el señor de Tepeyanco, visitan otra vez a Cortés en su real y suscitan todas estas situaciones, ¿no? Pues para que Cortés se vaya animando y vaya agarrando confianza de que los tlaxcaltecas, pues realmente ahora sí, pues ya quieren establecer la paz, ¿no? La paz con él. Y ya vimos que Cortés, pues estuvo más de un día, ¿no? En batalla con los tlaxcaltecas, o más bien contención. Ya vimos desde el 1 de septiembre hasta aquí, el 9 de septiembre, porque en Zompantepec, estos papas que dice Díaz del Castillo, pues le piden perdón a Cortés por no haberlo ido a visitar y por no haber entablado la paz, ¿no? El 23 de septiembre ya es el famoso, vamos a decirlo así, ritual, ¿no? De paz y amistad, y donde se ofrecen los tlaxcaltecas a ser pues sus fieles vasallos, según lo que dice Díaz del Castillo, ¿no? Y que la alianza, como la propuesta de mi buen amigo Luis, ¿no? Él propone que se consuma o se concreta la alianza hasta su regreso de Cortés y los tlaxcaltecas después de lo que llama el discurso hispánico, la noche triste, que ahora pues ya se está identificando como la noche gloriosa de los mexicas, ¿no? Y es hasta que regresa Cortés y lo vuelven a curar aquí en Tlaxcala, lo vuelven a coger, es cuando se concreta ya una alianza, ¿no? Entonces, mis conclusiones son las siguientes, es que Cortés pues no fue bien recibido en Tlaxcala, pese a sus mensajes de amistad, sino que fue recibido como un invasor. También que Cortés vivió momentos de tensión alrededor de 21 días, que aquí en la gráfica vimos que son 9 días, ¿no? Pero le agregamos los demás en los que estuvo en incertidumbre sobre si los tlaxcaltecas pues estaban realmente dispuestos a establecer la paz y no era un engaño. Esto obligado a edificar un refugio, ¿no? Que fue ahí en Santa María Tehuacinco, hoy Guadalupe Tezcalac. También que los ejércitos de Xicoténcatl
Axayacatzin, de Maxixcatzin, de Chichimecateucli, y bueno, desde luego del ejército otomí, pues mostraron resistencia bélica durante la estancia de Cortés en Tlaxcala, hasta que los cuatro tecuclis de Tlaxcala decidieron cesar los enfrentamientos. Y recordemos que uno de los que está proponiendo establecer la paz, pues es Maxixcatzin, ¿no? Xicoténcatl Axayacatzin es, para los tlaxcaltecas, la máxima expresión de la resistencia indígena ante la invasión de los ibéricos. Y yo creo que no solamente para el caso de Tlaxcala, sino también para el caso de la historia patria, ¿no?, del siglo XIX, porque Xicoténcatl es uno de esos personajes que se resalta mucho en esa producción historiográfica de la época. Y bueno, pues aquí presentamos ya nada más un poco de la bibliografía que consultamos para construir esta ponencia. Y bueno, ha sido un tema enriquecedor. Espero que este tipo de trabajos, ¿verdad?, impulsen, ¿no? Hago un llamado a las futuras autoridades en Apizaco para que se interesen por este sitio, este lugar de Tehuacinco, se revalore, ¿no?, y pues pueda ser abierto al público como un atractivo turístico, que pues se llame así, Tehuacinco, guión el Real de Cortés, para que a los apizatecos o apizaquenses pues se sientan, ¿no?, también insertos dentro de esta pues parte de nuestra historia, porque siempre se nos ha implantado y ha dicho, pues Apizaco solamente tiene historia a partir del siglo XIX por el ferrocarril, y el lema es de nosotros es otro, la historia de Apizaco va más allá del ferrocarril. Muchísimas gracias, cedo la palabra a mi buen Luis. Muchas gracias, Antonio. Interesante tema el que nos has presentado y que nos muestra precisamente que la resistencia que se manifiesta hacia las incursiones de Hernán Cortés no fue del todo pacífica. Efectivamente, es una visión quizá muy romántica de que llegó, entró a Tlaxcala y lo recibieron, se hizo el pacto, la alianza, y en automático pues ya son o se convirtieron en los traidores a la historia. No, al contrario, hay que ver que así como lo ha mencionado el ponente anterior, Edilberto Mendieta, y ahora tú, estamos hablando de una confederación de pueblos muy bien organizados política, militar y económicamente, que ofrecen una resistencia tenaz ante el invasor. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A reflexionar en torno a los discursos históricos, a reflexionar en torno a la existencia de las fuentes, ya que desde siempre, desde que inicia esta campaña de los 500 años aquí en Tlaxcala, pues siempre se invitó a no seguir el discurso centralista y revisar las fuentes históricas, ya que es aquí donde se encuentra, no la verdad histórica, pero sí al menos una visión más amplia. Ya será labor de los historiadores, pues, hacer uso de estas fuentes para construir un discurso más apegado a lo que posiblemente fue, ya que pues la mayoría de los testimonios pues vienen de la pluma de los conquistadores y de frailes y demás personas interesadas, y son pocas las fuentes históricas que nos hablan desde la perspectiva indígena. Entonces, aparte de que pues todas estas crónicas y fuentes se han traducido de las lenguas indígenas al castellano y han perdido ya ciertos valores y le han dado un tamiz más occidental a los discursos históricos de la conquista. Pues ya para cerrar con esta participación y para complementar este discurso que hemos querido presentar en la historia de la conquista en Tlaxcala, en un principio con los señoríos otomíes y ahora con la resistencia, pues toca el turno de uno de los temas pues quizá más emblemáticos y caóticos en la historia de la conquista, el tema de la alianza. Y para esto, pues, me autocedo la palabra
para presentar precisamente el tema de la Alianza Hispano-Tlaxcalteca, que como subtítulo le he agregado dos momentos de la alianza. Como se ha mencionado ya en diferentes medios y en diferentes espacios, existen diferentes posturas sobre la Alianza Hispano-Tlaxcalteca. Eso es algo que ha quedado manifiesto desde el año 2019, particularmente aquí en Tlaxcala. En la conciencia de los tlaxcaltecas se acepta y festeja el 23 de septiembre como la fecha de la alianza y el inicio de un largo proceso histórico que ha marcado a los tlaxcaltecas con el estigma de la traición. Precisamente, un discurso nacionalista es el que da el traste pues, para marcar a los tlaxcaltecas pues, como los traidores a la patria. Por otra parte, se invita a la revisión de fuentes históricas para tratar de explicar las circunstancias en las que se dio la posible alianza y proponer que ésta se pudo lograr, como lo ha mencionado el ponente anterior, hasta 1520, después de la llamada Noche Triste, o ahora Noche de la Victoria o Noche Victoriosa. Durante medio milenio, la realidad tlaxcalteca se ha transformado, lo podemos ver en los testimonios, en los mapas y demás, por lo que es necesario explicar cuáles fueron las causas, es una propuesta, que llevaron a los tlaxcaltecas a ser partícipes en la conquista. O sea, no es algo fortuito como se ha mostrado de que llegaron y se aliaron y conquistaron, no, sino que se debe mostrar que si en realidad se llevó a cabo una alianza, esta se pudo lograr cuando ambos grupos ya se conocían. O sea, es algo que se debe analizar, ya que pues, el 23 de septiembre del año 2019 se salió en los medios y diferentes autoridades y demás. Hoy se celebran 500 años de la alianza y el inicio del mestizaje. O sea, no se puede afirmar de manera tajante tal cosa. La alianza, lo voy a comentar en un momento, y pues el mestizaje tampoco, porque para el mestizaje se debe hablar de un largo proceso histórico, social, biológico y demás. Entonces, no porque haya nacido un castellano, americano o como se le conoce comúnmente un criollo, ya es el inicio del mestizaje y no. Dice, cuando ya se conocían, porque antes no se van a conocer, ni cuando llegan y establecen los primeros contactos, pues es imposible que ya se conozcan. Y sabían que, cuando ya se conocieron, cuando se conocieron y supieron qué podía obtener un grupo de cada uno. Es ahí donde se puede dar. El momento indicado para este pacto se da durante la segunda estancia de Cortés en Tlaxcala. Es oportuno mencionar dos momentos de la llamada Alianza Hispano-Tlaxcalteca. Esta situación plantea la necesidad de conocer las implicaciones históricas de los actores involucrados, conquistadores, tlaxcaltecas, y la futura representación en fuentes de tradición indígena de la tradición histórica tlaxcalteca. ¿A qué vamos con esto? A mostrar que si la manufactura o redacción de historias en Tlaxcala, por los diferentes autores que se conocen y otros que no porque no hayan sido trascendentes, sino porque sus obras están extraviadas y sabemos por otros autores de la existencia de estos discursos y que nos permitan establecer que el punto paradigmático de la historia tlaxcalteca será precisamente después de la conquista. No porque antes no haya habido historia, no, al contrario, es donde ellos van a tomar un papel relevante. En un primer momento se debe hacer mención de la visión de los hispanos o de los europeos. En esta visión, las causas que se pueden notar, que las causas que llevaron a Hernán Cortés a emprender una expedición hacia Tenochtitlán, se han estudiado en diferentes ocasiones. O sea, le han dado diferentes formas y temas que pues no es el espacio para mencionar. Se ha de destacar la habilidad para reconocer las diferencias existentes entre los distintos señoríos
con la finalidad de utilizarlas en su beneficio y así lograr someter a los mexicanos. O sea, es de notar que precisamente Hernán Cortés era una persona muy hábil. Ya no podemos verlo como el antihéroe, como villano, el malo del cuento, porque no se supo aprovechar de las circunstancias, y eso fue lo que le dio al traste de la futura conquista. En este sentido, la visión de los conquistadores únicamente nos vamos a centrar en tres fuentes. Una son las cartas de Hernán Cortés, la historia de la conquista de Francisco López de Gómara, que ahí vamos a tenerlo con ciertas pincitas, ya que sabemos las circunstancias de este autor, y la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, sin dejar de considerar los escritos de otros capitanes que acompañaron al conquistador. En este sentido, dice el propio Cortés y los demás conquistadores que cuando no se tienen noticias de los mensajeros que enviaron a Tlaxcala, Hernán Cortés decide emprender el camino con la incertidumbre de si tomar o no las recomendaciones sobre los tlaxcaltecas. Aún frente a la gran muralla de la que se ha hablado desde hace muchos años, que demarcaba el territorio tlaxcalteca, estaba pensando si debía continuar esa Tlaxcala o rodear el territorio, ya que pues sabía que los ejércitos tlaxcaltecas, entre otras cosas, eran muy, muy fuertes y muy fieros en el combate, y pues debía pasar por ahí. Los enfrentamientos que sostuvieron con el ejército de Xicoténcatl, el joven, en Tecuac, Zumpantepec y los demás de los que nos han mencionado Antonio, pues permiten reconocer las fortalezas de ambos grupos. O sea, se debe notar que se tienen dos ideas totalmente distintas de la guerra, una idea medieval y una idea mesoamericana. En este sentido, los conquistadores exaltan la superioridad de su ejército frente a miles de tlaxcaltecas, guardando las debidas precauciones sobre las cantidades que nos hablan, y aunque lo superan en cantidad, consideran que los grupos indígenas ya se habían integrado a sus filas. O sea, ya los grupos desde el Golfo, y conforme van avanzando, pues se van adhiriendo diferentes grupos y van haciendo un contingente más amplio. Digamos, ya se está conformando un ejército hispano-indígena. También hay que tomar en cuenta que se valen del temor que infunden las armas, los caballos y demás. Es obvio, no podemos decir que no, porque es algo que los indígenas desconocen, pero que al momento, después de los primeros enfrentamientos, se van a dar cuenta que son mortales y que no son seres sobrenaturales. Dice, también se hace mención de las circunstancias que emprenden a los diferentes pueblos en busca de alimentos y hacer sentir su presencia. Así, es algo de lo que ellos están acostumbrados a hacer. Van, someten, conquistan, incendian, roban, por qué no decirlo así, para pues infundir temor. Hacen notar que a pesar de obtener la victoria, sienten los estragos de los combates. Por más que pudieran ser hasta cierto punto superiores en cuanto a armas y estrategias, si lo podemos ver así, pues también sienten y son golpeados. Además de que expresan que durante estos días los tlaxcaltecas les envían muchos presentes, entre ellos comida, pues con el argumento de que son alimentados para no tener desventajas en las batallas. O sea, esto es algo muy, muy particular acerca de cómo se interpretará este acontecimiento en las fuentes históricas. No van a representar las escenas de los combates, pero sí las escenas donde les dan de comer y lo reciben de manera cordial. Pasados algunos días, por fin se da el encuentro entre Cortés y Xicoténcatl. En la segunda carta refiere que Xicoténcatl, el capitán general de la provincia, llega con más de 50 personas principales de su parte y de la de Masiscatzin. Entonces, ya tienen una posibilidad de acercarse, y afirma que en el discurso tlaxcalteca le solicitan ser admitidos al servicio del rey como sus amigos y que les perdonen los agravios pasados. Después de un largo diálogo, lo invita a pasar a Tlaxcala
y es una breve, en breve, es breve la descripción sobre este acontecimiento, pero se pondera sobre las demás por ser la primera que se refiere al encuentro. Es notorio que una de las fuentes fundamentales para conocer la historia de los distintos pueblos pues son las cartas de Hernán Cortés. Considerando las circunstancias de Francisco López de Gómara, que no visitó la Nueva España, perdón, el territorio mesoamericano durante la conquista, pues él también hace algunas menciones muy, muy puntuales. ¿Y qué es lo que se puede rescatar? Que tiene acceso a diferentes fuentes, entre ellas las principales, las de Hernán Cortés, y los escritos de algunos conquistadores. Entonces, puede confrontar aparte de lo que menciona Hernán Cortés, y eso es uno de los elementos importantes que se pueden destacar de su historia. Por otra parte, Bernal Díaz de Castillo también hace extensas descripciones sobre los acontecimientos y nos habla también del encuentro y las acciones que se van a emprender. Al igual que Cortés y Gómara, presenta el mismo discurso sobre la entrevista con Xicoténcatl. Un elemento es que él agrega que le ruegan al capitán que admita la amistad de los tlaxcaltecas a su persona y a la obediencia del rey. Como un elemento extra, pues él también dice, son lo que los tlaxcaltecas están solicitando a Hernán Cortés. La versión de los conquistadores, la versión que presentan los conquistadores es esta, que los tlaxcaltecas desde un principio se van a dar por amigos y vasallos del rey. Es decir, que en un primer momento no se está considerando a los tlaxcaltecas como aliados, sino como vasallos. Eso es algo importante y que se debe entender, que aunque puede tomarse como una particularidad lingüística o conceptual, los españoles, no están viendo a los indígenas o a los tlaxcaltecas de manera particular como aliados. Y esto, ¿de qué manera lo podemos confrontar? Ya que en un documento que consulté hace poco de 1565 sobre los conquistadores que fueron entrevistados por el Cabildo de Tlaxcala, pues también ahí ellos, pasados 45 o 46 años de la conquista o del primer encuentro, las preguntas van en torno a eso, sobre cómo trató Cortés a los tlaxcaltecas, y la mayoría de los conquistadores que fueron interrogados responden, se dieron por amigos y vasallos del rey. Entonces, ¿a quién le conviene mencionar que tiene aliados o por qué mencionar, pues, o por qué no mencionar que son sus vasallos? Y en automático, cuando alguien pasa a ser vasallo de otra persona, pues se tiene que adherir a sus órdenes. Entonces ya el ejército hispano-indígena, pues ya no va a ser de aliados, sino va a ser de vasallos del rey. Sí, como lo comentaba, puede ser una particularidad conceptual, pero la forma en la que se concibe a los tlaxcaltecas por parte de los españoles y que registran en sus fuentes, pues, ¿qué es? Amigos, vasallos o aliados. Y esto nos va a dar traste a un segundo momento, a una versión de los tlaxcaltecas. Para no hacerlo muy amplio, se ha de mencionar que tras los enfrentamientos de la Noche Triste o actualmente Noche Victoriosa, y consecuentemente en Otumba, ahí es uno de los enfrentamientos más cruentos, los españoles derrotados y maltrechos continúan hacia el territorio tlaxcalteca, pero con algo que es muy importante, con la incertidumbre de cómo serían recibidos. Ojo, si ya desde un principio se está mencionando que los tlaxcaltecas son los aliados, ¿por qué Cortés va temeroso de cómo va a ser recibido en Tlaxcala? Obviamente, al ser su aliado, pues él va seguro y contento de que será bien recibido, pero no. Y los conquistadores así lo están refiriendo también, con la incertidumbre de cómo será recibido. Afortunadamente para Hernán Cortés, cuando llega a Calpulalpan y hacia Hueyotlipan, pues es bien recibido. Y eso lo van a pintar también en los diferentes documentos históricos, y pues particularmente
las condolencias, imagínense, condolencias que le da Maciscatzin y Xicoténcatl el Viejo a Hernán Cortés. Y algo que es muy importante, le ratifican su amistad. O sea, sí, somos, pues posiblemente somos tus amigos, pero hay que notar que no se manifiestan como aliados. Aquí sucede uno de los puntos importantes y que me ha dado la posibilidad de fortalecer la propuesta de la alianza hasta este momento. Durante la convalecencia de Hernán Cortés en Tlaxcala, Cuitláhuac fue elegido como nuevo gobernante de los mexicanos. Ya sabemos que pues, a la muerte de Moctezuma, pues asciende a Tlactuani, pues Cuitláhuac. Al momento que los españoles están abandonando hacia el norte, a su tumba y hacia Tlaxcala, pues las tropas de los mexicas pues salen hacia la región del Valle de Puebla-Tlaxcala. Adelante comentaré por qué. El Cuitláhuac se encargó de reparar algunos daños, de fortalecer defensas y de formar a sus ejércitos con la disciplina militar. Y hace un llamado a los pueblos de los alrededores a unirse para estar prestos y marchar hacia la capital en su auxilio si era necesario. O sea, él ya está convocando a los pueblos, incluso está convocando a los pueblos que también son, no son de filiación mexica. La incertidumbre se hace presente ya que mientras los más fieles se manifiestan a favor de su gobernante, otros también súbditos se mantienen neutrales o se niegan a participar y aprovechar el momento para deshacerse de los mexicas. Este llamado también incluye a los tlaxcaltecas, ya que pues, para este momento envía a sus mal llamados actualmente embajadores para invitar a Tlaxcala a olvidar los agravios pasados y celebrar un tratado que precisamente, ya lo mencionaba Edilberto, en los discursos de Cervantes de Salazar, pues son muy románticos y demás, pero ahí lo que las palabras que presentan los embajadores de Cuitláhuac son que todas las naciones de la Náhuac debían hacer una causa común para defender a su país de la invasión de los hombres blancos. Les instaban a no permitir que los españoles, heridos como estaban, escaparan de ellos para sacrificarlos a los dioses cuyos templos habían profanado. A cambio de esto, le ofrecían la alianza de los mexicanos y el gozo de los distintos productos a los que no tenían acceso por el cerco mexica. Obviamente, las propuestas van a causar un revuelo impresionante en Tlaxcala, ya que mientras Maciscatzin y Xicoténcatl el Viejo pues, piden que no se dejen engañar por las blandas, cito, blandas, melosas y blandas palabras de los mexicanos, pues no pretenden ser ahora nuestros amigos por nuestro provecho, sino por el suyo, y aún por dañarnos más. Piden paz como si fueran pocos y siempre hubieran llevado lo peor. Obviamente, Maciscatzin toma la voz y no acepta la propuesta de los mexicas, ya que una vez derrotados los españoles, pues los mexicanos, él piensa que los mexicanos romperían las promesas de paz e irían contra los tlaxcaltecas. Entonces, a lo que concluye Maciscatzin es, los cristianos convalecen ya y presto estarán recios y no son tan pocos, que con menos podremos asolar y destruir a México y gozar a su pesar de los bienes y prosperidades suyas. Este es mi parecer y no creo que habrá nadie entre vosotros que sea del contrario. Si no es enemigo de los dioses y de su patria. Obviamente, el que se manifiesta a favor de la propuesta mexica, pues es Xicoténcatl Sayacatzin, ya que pues, él no quería tener amistad con los españoles. Entonces, él argumenta que los hispanos o europeos españoles son malos y que pues, vienen a destruir la armonía que existe entre los pueblos de esta época. Entonces, hay un enfrentamiento entre Maciscatzin y el propio Xicoténcatl, donde Maciscatzin le imputa ser un traidor y alevoso, y lo corre a empujones. Entonces, esto es muy importante
para comprender cuáles son las implicaciones de la alianza. Los embajadores mexicanos fueron despedidos sin cumplir con el cometido de formar una alianza. Pasan algunos días, esto es muy importante, cuando Cortés está ya más recuperado y agradece a los tlaxcaltecas por no haber aceptado la alianza con los mexicanos. Y en ese momento, pues, tiene noticias de que en Tepeaca habían muerto algunos españoles. Y quien le está informando es precisamente Maciscatzin, ya que, pues, él es el que, del que se manifiesta, fue muy amigo de Hernán Cortés. Entonces, ellos quieren, le ofrecen a Cortés ir a conquistar lo que ahora es llamado o es conocido como el Valle Poblano Tlaxcalteca, ya que se sabe que había tropas mexicanas listas para atacar el territorio tlaxcalteca. La idea de Hernán Cortés era emprender la conquista hacia Texcoco, pero si Cortés sale hacia Texcoco, deja desprotegido a Tlaxcala. Y esto es muy importante, ya que al igual el mismo Xicoténca de Azayacatzin se ofrece a conquistar toda esa región acompañando a Hernán Cortés. Entonces es una, pudiéramos llamarlo, una estrategia militar, ya que al mismo tiempo que está atacando a los mexicanos, se está defendiendo a Tlaxcala, porque si no, imagínense, Cortés sale hacia Texcoco y al momento que él sale a Texcoco, deja desprotegido a Tlaxcala y en ese momento va a ser atacado. Entonces, no, como tal, no era una petición muy, 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 muy sencilla hacia los españoles. ¿Por qué? Porque hay que notar que precisamente para someter el Valle Poblano Tlaxcalteca fueron casi 5 meses, desde agosto hasta diciembre, como está registrado en las distintas fuentes históricas. Entonces, ¿esto qué es lo que, a qué nos lleva esta propuesta? Pues precisamente a que después de llevar a cabo la conquista del Valle de Puebla Tlaxcala, ahora sí Tlaxcala se puede sentir segura y ofrecer todo su apoyo incondicional a Hernán Cortés. Y precisamente en la lámina, ahí no recuerdo, 36-37 del lienzo de Tlaxcala, la conquista de Tecamachalco, se está representando un tlaxcalteca ataviado con las insignias de Tizatlán. Entonces esto me lleva a proponer que el tlaxcalteca que está representado en la conquista de Tecamachalco pues es Xicoténca de Azayacatzin. Ahí por ahí va esta propuesta, ya que pues si él se está ofreciendo a someter con los conquistadores esta región, pues tiene que acompañarlos, pues ya que es el capitán general de la provincia. ¿De qué manera podemos concluir con esta participación? Aparte de que le ofrecen los servicios para tomar venganza y conquistar la provincia de Tepeaca, que era la más importante, recordando que desde 1468-70, cuando Azayacatl conquista el Valle de Puebla Tlaxcala, divide a los señoríos y nombra a Tepeaca como el centro importante. Entonces, Tepeaca es el punto nodal para someter a este valle. Y cito, y bueno, y termino con una cita que me ha permitido fortalecer esta propuesta. Y paréceme que primero que vuelva sobre México, allanemos y aseguremos estas provincias amigas y devotas del imperio y nombre mexicano. Así, para que nos queden seguras las espaldas, como para ir con más gente, con mayor nombre y más temidos. ¿De qué manera podemos concluir que precisamente será a partir de este momento cuando se está cristalizando la alianza hispano-tlaxcalteca? Gracias a la revisión de las fuentes históricas
y algunas de las propuestas que se han mencionado, pues no, nos permite pues vislumbrar que la alianza militar va a estar consolidada a partir de este momento. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba al principio, el 28 de diciembre de 1520, Hernán Cortés hace un alarde de su ejército, menciona primero las tropas hispanas, cerca de 500 españoles, y la siguiente cantidad que dice son 110,000 indígenas, como lo mencionaba, donde integran cholultecas, tlaxcaltecas, totonacos, huejotzincas y demás. Ahora sí, con un ejército muy bien fortalecido, puede emprender una campaña militar exitosa como la que se pudo llevar a cabo. Obviamente, la conquista no se pudo lograr únicamente con los españoles, sino a través de un ejército hispanoindígena. Muchísimas gracias. Ok, pues muchas gracias a nuestros participantes del día de hoy. Hemos llegado al final de esta transmisión. Queremos agradecer también nuevamente a la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala, a la Sociedad de Historia, Educación y Cultura de Tlaxcala y a la Sociedad Nebolonesa de Historia, Geografía y Estadística a través de su presidente, el licenciado Oscar Tamés. Maestros Luis Manuel Vázquez, Edilberto Mendieta y Antonio de Jesús Arellano, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ustedes que nos ven en casa, les recordamos que los esperamos el próximo martes 24 con la continuación de este ciclo de pláticas a la misma hora. Y bueno, les recordamos también que estén pendientes de nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Tres Museos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nuevamente, maestros, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes en su casa y muy buenas noches.